Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo video. ¿Y qué tal les pareció la intro? Por fin estrenando esta intro que hizo un amigo de Patreon que se llama Kurtz. Gracias a Kurtz por hacer esta intro genial. Hoy día quería hablarles un poco sobre, bueno, el tema específicamente es, o el topic es Flutter Learning. Así que quiero mostrarles lo que vamos a hablar hoy día, que es básicamente este widget, Notification Listener. No sé si ustedes lo han visto por ahí, lo han explorado. La verdad que yo lo he usado un par de veces, pero a un alto nivel. No he explorado un poco más al detalle, así que ahora vamos a explorar eso y lo mejor es hacerlo con un ejemplo, ¿ok? Entonces vamos a la pantalla de coding ahora. Y estamos en la pantalla de coding. Estoy grabando, sí. Y bueno, se van a sorprender porque si yo entro aquí a Notification Listener Sample que he creado, se cae porque... He puesto el ejemplo que viene cuando creamos un proyecto de Flutter y es lo que quiero ver ahora. Seguramente, bueno, este widget title está entrando sin un valor, por eso se está cayendo. Así que voy a quitarle esta propiedad de title. No voy a usar el título para el appbar. O le voy a poner un título fijo, mejor que sea Notification Listener Sample. Ahí está. Ahora sí. Y esto ya les parece muy conocido, ¿no? Que es el ejemplo que viene, el counter que viene de Flutter, ¿no? Doy aquí más y ahí se puede apreciar, ¿no? Todo bien hasta ahí, entonces voy a quitar esto porque está molestando, ok. Ya no tenemos error, estoy grabando, todo bien. Entonces, ¿por qué elegí este ejemplo? Porque es el más básico y creo que va a ayudar a que podamos entender este widget, Notification Listener. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque en el siguiente video quiero hacer un challenge con este widget. No sé, se me ocurrió quizás usar Notification Listener para el siguiente challenge, que va a ser muy corto también, ¿no? La idea tampoco es ir muy complejo porque después no van a entender nada de lo que estoy hablando. Así que esta vez vamos por algo más simple. Ok, Notification Listener. ¿Cuándo podemos usar esto o cómo? Se me ocurre que quiero sacar este botón en un widget diferente, ¿ok? Vamos a crear un widget aquí. Creo que se están viendo bien la pantalla. No sé si debo incrementar un poco la fuente. Sí, creo que debo incrementar un poco. Ahí, déjenme ver. Creo que ahí está bien ya. Si les parece muy pequeño, me lo dejan en los comentarios. Ok, entonces voy a ahora crear un widget que se llame. Le voy a poner Notification. Notification Background. Le voy a poner Background, voy a quitar esto. Creo que el Ops tiene unos bugs por ahí que se hace como que parpadea. Notification Background. ¿Qué más? Nada más. Y luego de esto, ¿qué voy a ponerle? Voy a ponerle un background. Que puede ser un Decorated Box. Le pongo un Decoration, Box Decoration. Un Gradient, Linear Gradient. Y ¿qué le pongo aquí? Colores. Voy a poner un color blue y color blanco, puede ser. ¿Qué más? Tengo esto, ahora necesito meter un child. Y aquí podría poner el floating action button. Voy a copiar esto. Lo copio y ya está, ¿no? Me sale aquí error porque no tengo el onPresent. A ver, vamos a grabarlo y voy a reemplazar esto aquí. Ok. Y hasta ahí funciona. Vieron que le apareció un background ahí al botón. ¿Qué podría hacer aquí? Si le pongo un padding, quiero que se expanda un poco más el contenido. El background, perdón. Ahí está. Ahí se aprecia mejor, ¿no? Tengo un background, tengo el botón flotante que está igual. Solamente que el evento ya no está funcionando, ¿no? ¿Qué hago si quiero registrar ese evento? ¿Cómo lo haría, no? Ya hemos visto anteriormente que para comunicar widgets de arriba hacia abajo necesitamos usar inherited widget para que actúe. Bueno, casi la gente no usa inherited widget, así que va directo por state management como provider, flutter block, getex. Casi no nos preocupamos por eso, ¿no? Pero por dentro se usa inherited widget para poder comunicar el widget hacia abajo. Refresca el widget de arriba y todos los widgets que están escuchando hacia abajo se refrescan. Pero ¿cómo hacemos para comunicar widget de abajo hacia arriba, ¿no? Que es este caso. Quiero comunicar el evento, la acción que voy a ejecutar aquí del más hacia arriba. ¿Cómo lo haría? Lo puedo hacer con callbacks, creo yo. Vamos a este increment counter. Entonces, notification background puede ser un callback, ¿no? Puede ser on tap, le voy a poner. Y le paso el método que ya está ex que existe, increment counter. Listo, ahora simplemente voy a crear el método
o la propiedad de callback para que este widget pueda recibir este callback. Entonces simplemente llamaría a aquí, onPressed, onTap, y creo que debería funcionar, ¿ok? Vamos a probar. Sí, sigue funcionando. Perfecto. Pero ahora, ¿qué pasa si quiero extraer este widget aún más abajo? No, voy a sacar ese widget en otro widget que sea... Acá le puse Notification Background. Este va a ser Notification Button. Así, Notification Button. Y voy a copiar este widget. Todo esto puede ser... No, solamente este Floating Action Button. Lo pongo aquí. Y el método onTap. Lo voy a reemplazar aquí. Ok, y me sale error porque no le estoy pasando el callback. ¿Qué hago? Tengo que pasarle otro callback para que pueda comunicar la acción. Entonces voy a copiarme lo que dice aquí, final on top, y ya está. Simplemente creo el constructor y creo que ya está. Simplemente acá le paso el on top, y me falta algo. Sí, una llave. Probamos, sí, funciona. Vamos a ver si sí, funciona todo perfecto, ¿no? No ha cambiado absolutamente nada. Voy a ver si está funcionando, así que voy a cambiarle aquí el icono. Ya está, sí está funcionando, ¿no? ¿Están viéndolo ustedes? Creo que sí, están viendo el simulador, están viendo el código. Perfecto. Ahora, ustedes vieron, conforme iba creando un widget de abajo, necesitaba pasarles callback. En este caso solo fue un callback, pero imagínense pasarle más parámetros para poder comunicarle al widget de arriba, a este widget, que estoy ejecutando este método, ¿no? Hay otra forma fácil de hacerlo y estaba viendo que sí, con Notification Listeners o Notification podríamos hacer esa comunicación de abajo hacia arriba, ¿no? En al revés de Inherited Widget. Y es algo que usan muchos widgets, como los widgets scrollables usan Notification Widget, Notification Listener, que vamos a ver el challenge en el siguiente video. Así que vamos a reemplazar esto rápidamente por Notifications, así que voy a crear una clase. Esto lo pueden hacer en otro archivo, yo voy a hacerlo aquí. Puede ser un notification action, voy a ponerle así, y que extienda de notification, ok. Y qué más, nada más, no me pide que implemente nada, pero voy a ponerle una propiedad que va a ser el puede ser el número, puede ser el number, puede ser el number, el número. Les voy a pasar este, tendría el estado entonces en el que me encuentro, ok. Entonces vamos a hacer esos cambios. Aunque pensándolo bien, dejemos que el estado lo maneje el widget principal, este state. Yo simplemente voy a decirle que, oye, estoy ejecutando la acción, estoy ejecutándolo. Que es lo que estamos haciendo aquí con el onTap, ¿no? Le decimos, oye, lo estoy ejecutando, llama al callback que me has pasado. Así que no voy a necesitar parámetros. Listo, creo un notification así nada más. Yo asumo que cada vez que yo envíe una notificación va a ser un incremento. Podríamos ahí manejar de repente una resta o una suma, variables de acuerdo a eso. Pero vamos a mantener este ejemplo sencillo. Entonces, ¿qué cambios tengo que hacer aquí? Ok, voy a borrar todos los callbacks. Chao callback, chao callback, chao callback, chao callbacks y chao callbacks. Ya no le paso tampoco esto. ¿Qué hago? Entonces simplemente cada vez que yo ejecute, llego al botón, al widget, al último widget, a la hoja. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Quiero decirle que se ha ejecutado esto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo crear un notification action. ¿Y qué me da esto? Tiene un método que se llama dispatch. ¿No puedo ejecutarlo directamente? Sí puedo, también puedo. ¿Qué me pide el dispatch? Me pide un contexto. ¿Sobre qué contexto voy a ejecutarlo? Voy a pasar el context. Ok, le paso el context. Y con esto vamos a probar a un hot reload y no pasa nada. ¿Por qué? Porque estoy enviando la notificación pero nadie la está escuchando, y es ahí donde necesito usar el widget notification listener. ¿Sobre qué? Sobre el widget hijo, que sería el notification listener, es como el ancestro, el que tiene que estar escuchando. Entonces podría aquí poner un notification listener, ajá, y pongo el notification background, que es el que va a enviar la notificación. ¿Qué tiene? Ah, tengo que especificarle al notification listener qué tipo de notificación quiero escuchar. Va a ser de tipo notification action, que es el objeto que he creado, la clase que he creado aquí. Y bueno, tiene un método onNotification que recibe la notificación. Le puedo poner cualquier nombre. Y este
Este details, que es un notification action, me podría dar algún parámetro si es que tuviera. Por ejemplo, aquí no tengo nada, no tengo parámetros definidos. Por ejemplo, si acá le pongo un final value, perdón, voy a ponerle un int value. Y entonces aquí podría acceder a value, ¿no? Al valor, en caso le esté enviando valores. Pero en este caso simplemente le digo, oye, estoy ejecutando el botón. Entonces, ¿qué haría? Bueno, no me interesa esta variable, entonces voy a ponerle un underscore. Y aquí tiene un método return, que es un false o true. Que dice, return true, cancel the notification bubble. Return false to allow the notification to continue to be dispatched for further ancestors. La puedo cancelar porque no quiero que siga enviando a los ancestros. Bueno, no tengo más ancestros que estén escuchando eso, así que le voy a poner true. Y, ¿qué tengo que hacer aquí? Vamos a primero a ver si llega aquí. Log, voy a ponerle así nada más. Guardo y ahí está. Log, 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 log. Entonces, simplemente, ¿qué tengo que hacer? Increment counter. Oye, entonces ahora sí, ya estoy escuchando la notificación. Y simplemente ahora ejecuta la acción, que es el más, ¿no? Y listo, vieron que con esto simplificamos el pase de callbacks, de variables y todo esto. Ya tenemos la comunicación de abajo hacia arriba. Y bueno, creo que ese es el notification listener. Es mucho más que eso, ya los dejo a ustedes para que investiguen. Voy a quitarle esto, no es necesario. Por ejemplo, si pongo aquí scroll notification y entran ustedes a ver el código. Es una clase abstracta que maneja la notificación cuando hay un cambio de... cuando hay un scroll también. Si voy a layout changes notification, veo que se extiende notification al final. Entonces debe haber un dispatch por ahí del scroll notification. No sé si busco dispatch. Debe estar en otra, en una de las clases, ¿no? Porque uso un montón de clases aquí. Pero bueno, esa es la idea básicamente de las notificaciones. Comunicar de abajo hacia arriba. Y vamos a usar en el otro challenge este widget notification listener para hacer algo bonito. Esto no ha sido nada complejo, espero que les haya ayudado y que hayan podido aprender un poco más de este widget. Obviamente que está la documentación oficial para que ustedes puedan ver ahí el widget of the week de mismo Flutter. Y este fue un ejemplo bastante sencillo para que podamos entender más o menos cómo funciona, ¿no? Vieron que creé widget de background, widget button. Y si no usaba esto necesitaba pasarle parámetros. Otra cosa que también pude haber hecho es quizás un inherited widget. Ahí metería un block, digamos. Accedo al block desde aquí y le digo al block que refresque todo el widget. También podría haberlo hecho eso. Básicamente ahí el inherited me hubiera servido para poder acceder al campo de arriba. Pero en este caso fue otra forma de hacerlo con notification listener. Así que espero que les haya ayudado, gente. Y nos vemos en el siguiente video.